Good morning, everyone, and welcome. And we're happy to see you all at this, the 8th hearing of the 187th period of sessions of the Inter-American Commission. And this hearing, number 8, is entitled Advances and Challenges in International Coordination and Cooperation for the Protection of the Rights of People in Human Mobility in the Region. And it was convened ex officio by the Inter-American Commission of Human Rights. My name is Margaret May McCauley. I'm the president of the commission and the rapporteur for people of African descent and against racism and for the rights of older persons. With me on the panel, the commission's panel, is the second vice president, Commissioner Roberta Clark, who is the rapporteur for human mobility and for human rights defenders, Commissioner Joel Hernandez, and rapporteur for persons deprived of liberty, and Strado, I beg your pardon, I was saying it in English, and Strado Rallon. Also present at this hearing is the executive secretary, who I have not seen, Tanya Renault. I have seen the deputy executive secretary for monitoring, Maria Claudia Polido, and the special rapporteur for economic, social, cultural, and environmental rights, Soledad Garcia Munoz. I start with a cordial greeting from all of us in the commission to civil society here present and to the representatives of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights for Central America and the United Nations High Commission for Refugees, the Latin America and Caribbean Demographic Center, and the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, and the pro tempore chair of the Quito process. Before we go on further, let me explain the distribution of time. It's the longest list I've had so far. For civil society, 5 minutes per organization, which comes to a total of 25 minutes. Amnesty International, 5 minutes. The Caribbean Center of Human Rights, 5 minutes. The Center for Legal and Social Studies, 5 minutes. The Center for Justice and International Law, 5 minutes. HIAS, 5 minutes. Alberto Brunieri, I haven't seen, the Office of the Commissioner of Human Rights, Regional Representative for Central America and the Caribbean, 5 minutes. Maria Banques Del Rey, UNCHR Senior Protection Coordinator, 5 minutes. Zulma Sosa, Population and Development Coordinator, SLADI, 5 minutes. Ambassador Pedro Hernandez, pro tempore chair of the Quito process, 5 minutes. For the commission, panel and staff, 20 minutes. Additional comments from participants, not each, total of 7 minutes. And the closing session by the commission, 3 minutes. The objective for those who are online witnessing and listening to the process, I'll just state what that is. The objective of the hearing is to receive information on the best practices and challenges in international coordination and cooperation between the states of the region and other actors, such as civil society organizations, international human rights organizations, and economic and financial organizations, among others, for the protection and guarantee of the rights of people in human mobility.
In addition, this hearing is part of the existing cooperation project with the United Nations High Commissioner for Refugees to highlight the need to give effect to the principles of shared responsibility and international cooperation based on the preparation of the sub-regional report, which will be mentioned. With that, I now give the floor to civil society. So the first speaker could start. Hola, buenos días, Presidenta Macaulay y demás miembros de la CIDH y de su Secretaría Ejecutiva. Yo soy Adeline, ¿no? Y me acompañan Mari Caprón y Belisa Guerrero, todas de Amnistía Internacional. En nuestra intervención nos referiremos a cómo las crisis humanitarias y de derechos humanos que atraviesan el continente han obligado a miles de personas a buscar protección internacional. No obstante, el derecho de solicitar asilo está cada vez más restringido en el continente. En ese sentido, nos referiremos a la militarización de fronteras en Chile y Perú, que desató crisis humanitaria en febrero de este año, y a las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos, que tienen por efecto delimitar el derecho a solicitar asilo. En primer lugar, Amnistía Internacional valora las iniciativas regionales de coordinación para la respuesta interagencial. Respuesta para más de 7.3 millones de personas venezolanas refugiadas. Y también los esfuerzos de algunos estados para brindarles atención y protección a pesar de los grandes retos que eso supone. Sin embargo, la organización observa con preocupación que en ciertos estados de las Américas los sistemas de asilo son inoperantes o inefectivos para las personas venezolanas. Además, el aumento de discursos estigmatizantes en varios de los principales países receptores de la población venezolana, como Chile y Perú, han sido acompañados de medidas implementadas por los gobiernos que incluyen el cierre y la militarización de fronteras, además de propuestas para criminalizar la migración irregular, lo que pone en jaque estos tibios avances que hemos visto y restringe todavía más el derecho al asilo. En ese contexto, Amnistía Internacional denuncia que en varios estados las medidas unilaterales que han aceptado generan un efecto dominó. Así, por ejemplo, el cierre y militarización de las fronteras por parte de Chile a partir de febrero del 2023 ha dejado a decenas de personas varadas en condiciones de extrema precariedad en la línea fronteriza con Perú, que a su vez declaró un estado de emergencia. Este tipo de medidas no solamente violan las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos, sino que ignora completamente la dimensión y las manifestaciones de la crisis de movilidad que afecta a más de 7 millones de personas refugiadas en la región provenientes de Venezuela. Y entonces agrava de forma innecesaria la desprotección de esas personas solicitantes de asilo ya vulnerables y marginalizadas, con además un impacto diferenciado para mujeres y personas LGBTIQ+. Cedo ahora la palabra a mi colega Mary Caprón. En relación con Estados Unidos, si bien la aplicación de Título 42 terminó el 11 de mayo del presente año, las nuevas medidas migratorias implementadas continúan limitando drásticamente el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Así, Amnistía Internacional observa con preocupación el uso obligatorio de la aplicación para teléfonos celulares, CBP One, como único medio de agendar una cita en Estados Unidos para solicitar protección internacional. Eso limita seriamente las posibilidades de quienes solicitan asilo, pues supone un obstáculo importante para las personas que no tienen acceso a teléfonos celulares ni a internet o que, por otras circunstancias, no pueden acceder a la aplicación o usarla. La aplicación en ningún caso debiera ser la única forma de solicitar asilo en Estados Unidos. Además, la aplicación ha presentado múltiples fallas, obligando a las personas solicitantes de asilo a esperar en México cerca de la frontera por periodos prolongados de tiempo, donde corren peligro de sufrir graves actos de violencia y no existen condiciones de habitabilidad mínimas.
Asimismo, CBP One también plantea serios motivos de preocupación en materia de privacidad, discriminación y vigilancia. A Amnistía Internacional le preocupa que las tecnologías de reconocimiento facial y GPS, junto con el almacenamiento en la nube, se usen para recabar datos sobre las personas solicitantes de asilo y que la tecnología de reconocimiento facial, en concreto, se utilice de forma indiscriminada y discriminatoria. Cedo la palabra a Belisa Geyer. Muchísimas gracias y buenos días. En honor al tiempo, dejaríamos nuestra intervención acá y pasaríamos lo restante para los 7 minutos que todavía tienen las organizaciones de derechos humanos. Gracias. Hi, good morning. I'm not, am I supposed to continue now? Okay. Okay, good morning, everyone. Thank you very much for this opportunity to provide the Caribbean Center for Human Rights, present our issues and concerns on the progress and challenges with regards to persons and mobility. I wanted to focus this presentation specifically on the issue here in Trinidad and Tobago, simply because we have a number of challenges in meeting the protection needs of refugees and migrants in Trinidad and Tobago. And just for context, Trinidad and Tobago is a party to the 1951 Refugee Convention and its 1967 protocol. Trinidad and Tobago established a draft national policy to address refugee and asylum matters in 2014, but that has not been integrated into local legislation. Currently, arrivals of migrants and refugees are treated under the 1976 Immigration Act, which lacks provisions to deal with asylum seekers and refugees. In the absence of domestic legislation, the United Nations High Commissioner for Refugees undertakes registration and refugee status determination. Trinidad and Tobago hosts asylum seekers for over 35 countries. Trinidad has experienced an influx of migrants and refugees as a consequence of the humanitarian and human rights crisis in neighboring Venezuela. Given the lack of a domestic policy, Trinidad and Tobago faces a number of challenges in responsibly and effectively managing the influx. And this has come as a consequence of not having local legislation or any sort of legal framework to guide the response and the influx. We've had a host of human rights violations. Trinidad and Tobago is not a member of any regional or international coordination mechanism. Trinidad and Tobago, as you would know, did not join the Los Angeles Declaration of the Summit of the Americas last year. The only regional or international mechanism that supports this influx is via the Response for Venezuelans platform, which remains underfunded. Resources to this region pales in comparison to funds directed to other crises around the world, for example, the Syrian crisis and the Ukraine crisis, even though the Venezuelan crisis is of a similar scale in terms of the numbers and the protection needs. As a consequence of this influx, we've had human rights violations with regards to human trafficking. The scale of human trafficking in Trinidad and Tobago is extremely, a very huge crisis in relation to Trinidad and Tobago being as small as it is. The vulnerabilities as a consequence of the crisis has contributed to a thriving trafficking, smuggling situation in Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago remains on the watch list of the United States State Department's Trafficking in Persons report. Trinidad has been the recipient of funds to tackle this issue. However, we have had no convictions since trafficking legislation was established in 2011. CCHR recently brought to light allegations of sexual abuse by Coast Guard at an immigration station that was set up as a COVID response mechanism. We have serious concerns with the operation of this facility. An investigation is ongoing. Even more concerning, a recent high court ruling
has ruled that anyone found to have entered the country illegally can be deported, which contradicts our obligations under the convention and has now increased the risks for persons in need of international protection. According to the 2020 UNHCR Global Trends Report, one thing that is likely to change in 2023 is that most refugees and displaced persons stay as close to their countries as possible. Therefore, Trinidad and Tobago will continue to grapple with this influx as long as the situation in Venezuela persists, and we will continue to see the violation of human rights if significant changes in the current response does not occur. Our proximity to Venezuela, and that we are an English-speaking country, and the fact that we are a very small country presents a host of issues for the protection and integration of migrants and refugees. CCHR has appealed to the government of Trinidad and Tobago and to CARICOM to consider responsibility sharing mechanisms. It is apparent that Trinidad and Tobago cannot bear this burden alone, and other countries in the region should step up to assist. I would be happy to answer more questions and talk a bit more about the human rights violations later in the next session. Thank you very much. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Lucía Galopo de Cárez. Me acompañan Mabel Cobos del Observatorio Ciudadano y Gabriela Oviedo de CEGIL. Y haremos esta intervención en representación de Cárez, CELS, CDA, Observatorio Ciudadano, Movimiento Acción Migrante, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile y CEGIL. En la última década han surgido nuevos foros y espacios políticos de discusión sobre el fenómeno migratorio, tales como el proceso de Quito, el MIRPS, la Declaración y Plan de Acción de Brasil, los pactos mundiales sobre refugiados y sobre migración, la Declaración de Los Ángeles y la más reciente Cumbre Regional de Migraciones para América Latina y el Caribe, que será organizada en el ámbito de la CELS. Estos se añaden a los preexistentes, la Conferencia Sudamericana, la Conferencia Regional, el Foro Especializado Migratorio, entre otros. El surgimiento y multiplicación de foros intergubernamentales de cooperación con estructuras institucionales débiles y escasos o nulos mecanismos de participación ha provocado un efecto diluyente sobre los espacios multilaterales con mayor trayectoria e institucionalidad. A la vez, la atomización de las respuestas en casi tantos espacios como estados evidencia una falta de coordinación y estrategia común para responder al fenómeno migratorio. La falta de una política migratoria coordinada deja lugar al crecimiento de un modelo regresivo a lo largo del continente, impulsado por Estados Unidos pero extendido a toda la región. Con el objetivo de contener la migración, los estados a lo largo de Centroamérica y Sudamérica aplican políticas y medidas securitarias y de control en detrimento de la ampliación y flexibilización de canales regulares, permanentes y accesibles. Bajo esta lógica se realizan expulsiones, rechazos en frontera, militarización y externalización de las fronteras, criminalización de la población migrante y refugiada y la progresiva limitación del acceso al asilo. Actualmente observamos que en el continente coexisten dos modelos de gestión migratoria. Uno surgido a comienzo de siglo en el marco del Mercosur, basado en la integración, la libre circulación y la cooperación multilateral, y el otro ya mencionado con un enfoque de control y obstaculización de la migración, basado en acuerdos bilaterales asimétricos y opacos que buscan criminalizar la movilidad humana. Particularmente en Sudamérica venimos documentando el progresivo abandono al modelo de integración y su reemplazo por políticas de control migratorio. Ello en la práctica se traduce en medidas que limitan el acceso a derechos de personas migrantes, especialmente en situación irregular, sanciones administrativas por ingreso por paso no habilitado, la priorización de reconducciones, expulsiones y la militarización de las fronteras como prácticas recurrentes para desincentivar la migración, como observamos en la frontera de Chile, Perú y Bolivia. A esto se suma la imposición de visas de manera discriminatoria y la creación de programas de regularización temporales que desconocen la intención de integración de las personas en situación de movilidad. Paralelamente avanzan las reformas legislativas regresivas, tales como la propuesta de política migratoria presentada recientemente en Chile, donde se identifica un énfasis en la seguridad y control de fronteras, la criminalización de la migración irregular y la limitación de las vías de regularización disponibles. Sumado a este panorama de fragmentación y marcado avance de políticas regresivas, vale la pena destacar la forma en que estas políticas y medidas se pactan e implementan. Por lo general se trata de acuerdos de cooperación bilaterales y en ocasiones trilaterales entre el gobierno de Estados Unidos y países de la región, con prácticamente nula transparencia sobre su existencia, contenido e implementación, y mucho menos participación de las personas impactadas y las organizaciones de la sociedad civil.
Lo mismo se ha traducido a los procesos de construcción de políticas migratorias nacionales en Centroamérica, donde ciertas agencias de Naciones Unidas han iniciado y construido políticas sin la participación y acompañamiento real de la sociedad civil, o han implementado acciones en conjunto con el Estado y no observando estándares internacionales de derechos humanos. Buenos días a todas las personas presentes. Siguiendo lo que comenta Lucía, la Declaración de Los Ángeles y los acuerdos bilaterales subsiguientes a esta han traído consigo nuevas prácticas estatales improvisadas e ineficaces, tales como la fallida implementación en tres países de centros de procesamiento migratorio llamados Oficina de Movilidad Segura, que se han caracterizado por la falta de información clara y precisa y la continua caída de sus servicios. Además, no es claro que los procedimientos establecidos garanticen el debido proceso frente a una solicitud de protección internacional. Preocupa también que se promuevan espacios de migración laboral temporal poco claros, que en casos como las visas H2A y H2B de trabajo temporal agrícola han dado paso a casos de explotación laboral. En este sentido, si bien es positivo la habilitación de vías complementarias como programas de reunificación familiar, parole, vías laborales, entre otras, estas no necesariamente responden en tiempo, forma ni respeto a los derechos fundamentales de las personas con necesidades de protección internacional, para lo cual el acceso a territorio y a los procedimientos de asilo territorial siguen siendo fundamentales. En este contexto, hacemos un llamado a recuperar y reafirmar los estándares, buenas prácticas y mecanismos de diálogo y coordinación que ya existen, independientemente de cuál sea el o los espacios principales de coordinación multilateral. Deben respetarse una serie de características mínimas que aseguren, por un lado, la participación sustantiva de las personas en movilidad humana, las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otras contrapartes, a través de mecanismos amplios, institucionales y permanentes. Por otro lado, debe garantizarse la transparencia del contenido y la implementación de las discusiones y decisiones que allí se tomen. De nuestra experiencia, observamos que los espacios más propensos a garantizar la participación amplia y la transparencia suelen ser aquellos con relaciones más horizontales y democráticas entre Estados, que cuenta con una secretaría y financiamiento propio que garantice un adecuado seguimiento y que tienen reglas claras de procedimiento, participación y toma de acuerdos. Finalmente, instamos a los Estados y a los distintos organismos internacionales a mantener la perspectiva de derechos humanos como principio rector indispensable en la discusión, diseño e implementación de políticas relativas a las personas en movilidad a lo largo de la región. Frente a este escenario, también es urgente reafirmar el contenido y la relevancia de los estándares internacionales en la materia. Esta honorable comisión a lo largo de las últimas décadas ha tenido la oportunidad de examinar las obligaciones respecto de acceso a la protección internacional y no devolución frente a acuerdos bilaterales de tercer país seguro. Dichos estándares, junto a los principios interamericanos sobre movilidad humana, constituyen una pauta clara que no admiten regresividad, y deben ser observadas cuando se realicen acuerdos de cooperación internacional para responder a los flujos migratorios de la región. Además, el actual abordaje de la cooperación internacional frente a la movilidad humana en la región vislumbra dos problemáticas claras y desatendidas. En primer lugar, los acuerdos de cooperación han permitido la implementación del uso de tecnologías de vigilancia en el control migratorio sin transparencia, sin rendición de cuentas ni control previo de la necesidad, proporcionalidad y legalidad de su uso, como son el uso de datos biométricos. Mientras no existan regulaciones claras, los estados deben abstenerse de utilizar estas tecnologías. Y como segundo punto, la cooperación y coordinación internacional no ha atendido las causas estructurales de la movilidad humana y fomenta una política regional de criminalización y de no atención. El enfoque de una estrategia de causas raíz de la movilidad no puede ceñirse a la creación de oportunidades económicas, sino que es necesario hacer frente a las crisis democráticas, de corrupción y de violencia que motivan la huida de cientos de miles de personas de sus países al año en nuestra región, así como otras causas estructurales de la movilidad, como el desplazamiento por el crimen. Buenos días con todas y todos. Por lo tanto, solicitamos, 1. Elaborar un comunicado que llame a los estados a garantizar la transparencia de procesos y acuerdos, la participación de personas en movilidad humana y de la sociedad civil, así como la rendición de cuentas frente a los diversos espacios y procesos de coordinación y cooperación internacional en materia migratoria en nuestra región.
hacer un seguimiento del cumplimiento por parte de los estados de los estándares internacionales, monitoreando con especial atención las nuevas medidas migratorias dictadas por los diferentes estados en los últimos años en el marco de los diversos espacios intergubernamentales, así como las medidas determinadas unilateralmente. Además, hacer un seguimiento particular sobre medidas que obstaculizan física y/o jurídicamente el acceso al asilo, recordando los estándares establecidos al respecto. 3. Instar a los estados a respetar los compromisos asumidos y las obligaciones en materia del derecho al asilo, absteniéndose de medidas que limiten o restrinjan el ejercicio de este derecho, considerando lo establecido por la Convención del 51, así como lo definido por la Declaración de Cartagena, instrumento esencial para la realidad de la movilidad humana forzada en nuestra región. 4. Monitorear la implementación de la Declaración de Los Ángeles bajo el liderazgo del relator sobre los derechos de los migrantes. Para esto, es crucial involucrarse activamente con los estados que han firmado la declaración, enfatizando la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos y respetuoso de los estándares interamericanos en la materia. 5. Solicitamos a la CIDH que prepare un informe regional centrado en las violaciones de derechos humanos que ocurren en las fronteras internacionales, identificando también los patrones de discriminación racial vinculados a dichas vulneraciones. Cualquier otra pregunta contestaremos en la siguiente sección. Muchas gracias. Señora presidenta, distinguidos y distinguidas miembros de la comisión, en representación de Hayas quisiera llamar su atención sobre tres aspectos críticos relacionados con el tema central de esta audiencia. En primer lugar, es de suma importancia resaltar que algunos de los mecanismos de coordinación existentes en la región han enfrentado dificultades prácticas a pesar de su vital importancia para abordar crisis emergentes, como por ejemplo los flujos mixtos. Varios informes independientes han destacado una disminución en el rol de coordinación humanitaria desempeñado por OCHA, mientras que ACNUR y OIM han ganado prominencia desde 2018, especialmente en respuesta a la crisis de desplazamiento en Venezuela. Además, el panorama político en constante cambio en la región ha aumentado la fragilidad de estos mecanismos, ya que los cambios en los gobiernos tienen un impacto significativo en la participación de las autoridades. Asimismo, persiste un enfoque predominante de cooperación bilateral o trilateral por parte de los gobiernos, con solo unos pocos demostrando capacidad o disposición para asumir un enfoque más regional. En ciertos países, como Colombia, la presencia simultánea de dos o tres mecanismos de coordinación plantea desafíos en términos de eficiencia operativa. Esto conlleva a menudo a responsabilidades superpuestas, duplicación de esfuerzos y coordinación fragmentada en el terreno. Estas dificultades no solo obstaculizan la efectividad de las operaciones humanitarias, sino que también agotan los recursos disponibles y generan confusión entre los actores involucrados. Adicionalmente, Hayas ha identificado varios obstáculos que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan al intentar participar activamente en los mecanismos de coordinación. Estos desafíos incluyen: algunos mecanismos de coordinación carecen de una gobernanza compartida real con los actores de la sociedad civil, especialmente a nivel local. Esto se debe en gran medida a la falta de recursos y apoyo disponibles para que estas organizaciones desempeñen un papel más decisivo. La prominencia de la voz de la ONU y otras contrapartes en los mecanismos de coordinación puede generar un desequilibrio de poder, opacando potencialmente las voces y perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil. Esto puede resultar en su exclusión de discusiones críticas y toma de decisiones, limitando su capacidad para influir en la delineación de estrategias. La disposición de algunos gobiernos a incluir activamente a los actores de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones varía considerablemente. Algunos gobiernos muestran reticencia a involucrarlos, posiblemente debido a consideraciones políticas, preocupaciones sobre la rendición de cuentas y diferentes puntos de vista sobre el rol de la sociedad civil en estos espacios. En segundo lugar, me gustaría hacer referencia a la implementación de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada por más de 20 gobiernos en 2022. A medida que surgen políticas migratorias regresivas en todo el hemisferio, incluyendo la reintroducción del Título 8 y la política de prohibición de asilo en los Estados Unidos, hemos observado algunos retos. La reciente apertura de oficinas de movilidad segura en Colombia, Guatemala y Costa Rica plantea interrogantes sobre la forma en que se están llevando a cabo las conversaciones de cooperación entre los gobiernos y cómo esto podría aumentar la opacidad en la divulgación de información.
Si bien reconocemos la importancia de esta declaración como un marco fundamental para promover la colaboración entre los gobiernos, aún no está claro cómo se está implementando y qué papel desempeña la sociedad civil en este proceso. En tercer lugar, quisiera destacar que, en medio de este desafiante panorama, la región se enfrenta a una brecha crítica en términos de financiamiento. A pesar de las crecientes necesidades y desafíos, el apoyo de la cooperación internacional ha sido insuficiente, dejando a las poblaciones vulnerables sin acceso a servicios esenciales. Esta situación es especialmente crítica en Venezuela, donde la falta de financiamiento ha resultado en una reducción de la atención médica, alimentos y suministros básicos para aquellos que más lo necesitan. En el norte de Centroamérica, las brechas de financiamiento han obstaculizado los esfuerzos para abordar las causas del desplazamiento, la pobreza, la violencia y los impactos del cambio climático. Actualmente existen 7 planes de respuesta humanitaria en la región, pero los niveles de financiamiento han sido alarmantemente bajos. En 2022, el promedio de financiamiento recibido fue del 24% y este año ha disminuido al 14%. Marcando el nivel más bajo en comparación con todas las regiones del mundo. En vista de lo expuesto, quisiera realizar las siguientes peticiones a la Comisión. Monitorear la implementación de la Declaración de Los Ángeles bajo el liderazgo del Relator Especial sobre los Derechos de los Migrantes. Es crucial comprometerse activamente con los estados que han firmado la declaración, enfatizando la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos. Promover la participación efectiva de la sociedad civil en los mecanismos de coordinación existentes en la región, especialmente aquellos liderados por los estados. Siguiendo los llamados anteriores, elaborar un informe regional centrado en las violaciones de derechos humanos que ocurren en las fronteras internacionales mediante el monitoreo in situ. Este informe es particularmente crucial en vista del surgimiento de políticas y medidas migratorias regresivas en toda la región. Además, este informe podría llevarse a cabo conjuntamente con los procedimientos especiales de derechos humanos de la ONU. En conclusión, es fundamental abordar estos elementos críticos para mejorar la coordinación en nuestra región. Debemos fortalecer los mecanismos existentes, promover la participación efectiva de la sociedad civil y asegurar un financiamiento adecuado para garantizar la protección de las poblaciones desplazadas por la fuerza en nuestra región. Agradezco sinceramente su atención. Thank you very much. Before I move on to our next group of speakers, let me just ask all of you who've presented up to now to please send us copies of your presentations to the Secretariat. We'll be most grateful for that. I now invite the start of from the International Human Rights Organizations who are here present, and I call on Ms. Senor Alberto Brunori, who is an old friend, to make his presentation in 5 minutes. Could you please keep your eye on the clock as you speak? The last speaker went over time. Thank you. Thank you, Margaret. Nice to see you. Buenos días, agradezco a la comisión y todos los asistentes. Estoy aquí en mi capacidad de representante regional para América Central y el Caribe, para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal sin estar bajo juramento. Nada de mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa e implícita de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas en virtud de la Convención del 46. Los sistemas de protección de derechos humanos universal e interamericano establecen unos criterios mínimos que los estados deben aplicar para asegurar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, haciendo notar la importancia de la cooperación interestatal e internacional. En las Américas se han realizado esfuerzos importantes para incorporar un enfoque de derechos humanos en los marcos normativos sobre migración y refugio. Por ejemplo, para consagrar la no criminalización de la migración en la mayoría de las legislaciones de los países, reconociendo el derecho a la salud, educación, trabajo, etc. A pesar de los avances, las personas migrantes y refugiadas siguen enfrentando desafíos debido a la falta de una respuesta integral y a la adopción de políticas migratorias restrictivas. En algunos países se han militarizado las fronteras. Por otra parte, diversas iniciativas legales y administrativas pretenden criminalizar la migración irregular o limitar el acceso a los derechos
y a los mecanismos de protección nacional debido a la condición migratoria de las personas. ONU Derechos Humanos también ha conocido de la violencia y violaciones a los derechos humanos que las personas migrantes enfrentan en la ruta migratoria. Por ejemplo, extorsión, homicidio, secuestro. Las personas migrantes también están expuestas a retorno forzado y rechazo de las fronteras en violación de las garantías al debido proceso y a los principios de no devolución e interés superior de niños y niñas y a la prohibición de expulsiones colectivas. En este sentido, es crucial el establecimiento de vías y canales para una migración segura y regular y su flexibilización y ampliación atendiendo a la realidad de los flujos migratorios mixtos que se presentan en la región. También tomando en particular cuenta la situación de movilidad humana de las personas de origen o nacionalidad haitiana, nicaragüense y venezolana. Los estados deben fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional para salvar vidas y buscar a las personas migrantes desaparecidas con la participación de familiares, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, como aquí se decía, y otros actores relevantes. El acceso a la justicia también continúa siendo un desafío. Es necesario reforzar la asistencia de procuración e impartición de justicia, tanto en recursos humanos y financieros como en capacidad técnica. Además, debería facilitar que las víctimas puedan rendir sus declaraciones de forma anticipada sin obligarle a permanecer en un país debido al proceso judicial, garantizar que puedan denunciar los abusos que sufren sin temor a ser detenidos o deportados, estableciendo por ello cortafuegos, asegurar el acceso a información en un idioma que comprendan, recolectar datos exhaustivos y desglosados sobre denuncias, investigaciones, judicializaciones y condenas relativas a todo tipo de violencia. La creación del mecanismo de apoyo, de búsqueda, de investigación y la mesa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas en México y los bancos de datos forenses de El Salvador y Honduras son avances positivos. Estos esfuerzos necesitan ser fortalecidos a través de la cooperación con los países de la región para garantizar su efectividad. Por último, ningún Estado puede abordar la migración en solitario. La responsabilidad compartida, tal y como suscrito por una mayoría de los Estados en el Pacto Mundial sobre Migración, debe redundar en una cooperación entre los Estados, organizaciones civiles, personas migrantes y otros actores relevantes para continuar fortaleciendo los mecanismos nacionales de protección con base a las obligaciones internacionales de derechos humanos y de forma solidaria. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad a la presidencia, a la presidenta de la comisión, así como a los comisionados y a la secretaria ejecutiva. Queremos simplemente desde el ACNUR, ¿me escuchan bien? Perdón, no sé si me escuchan. Perfecto, muchas gracias. Desde el ACNUR queremos resaltar la complejidad que existe actualmente en la región, en la que se enfrenta a una complejidad de movilidad humana y desplazamiento forzado sin precedentes en la región en cuanto a la complejidad y en cuanto a su escala. A finales del año 2022 teníamos 108.4 millones de personas desplazadas globalmente, de las cuales el 21.4 millones se encuentran en las Américas. Esto es, uno de cada seis personas desplazadas forzosamente se encuentran en la región, en la que los países de América y el Caribe siguen acogiendo a la mayoría de las personas desplazadas en el continente y en la que tenemos tres países en las Américas que están dentro de los cinco países globalmente receptores de solicitudes de asilo, que son Estados Unidos, México y Costa Rica. Lamentablemente, tenemos que destacar la complejidad que lleva los movimientos mixtos en la región, que incluye tanto a personas refugiadas, desplazadas, demandantes de asilo, víctimas de trata, niños no acompañados, asimismo como personas de necesidad de protección internacional, que algunos de ellos, por ejemplo, habían logrado ya cierta estabilidad en América del Sur. Sin embargo, la limitada accesibilidad a vías regulares de admisión y faltas de opciones viables de estabilidad empujan muchas personas a recurrir a movimientos irregulares y peligrosos, como hemos visto, exponiéndose a riesgos aún mayores, como pueden ser la violencia, la explotación, la xenofobia, riesgo de apatridia, asimismo limitación al acceso al territorio, al derecho al asilo y asimismo
hemos visto también que ejercen una presión adicional a los sistemas nacionales de protección, a los sistemas de asilo, así mismo como a las comunidades de acogida y a las autoridades locales. ¿Qué podemos hacer por ello? Destacamos asimismo que existe una multicasualidad del desplazamiento que implica que las personas se mueven por distintas razones, utilizando las mismas vías de manera irregular, asimismo mismos motivos de medios de transporte, y sin embargo estas causales estructurales y multidimensionales, como pueden ser la violencia, persecución, pobreza, desigualdad, abusos a los derechos humanos o efectos del cambio climático, son cruciales para comprender y predecir los movimientos en curso que existen dentro y desde las Américas. Destacamos, sin embargo, que sí existen avances realizados en la región junto por los estados en cuanto a marcos institucionales y a marcos legales, como por ejemplo también sistemas innovadores en cuanto a la regularización e integración de personas refugiadas y migrantes, también el apoyo a la modernización, descentralización o la digitalización de sistemas de asilo o la inclusión socioeconómica y la importancia de las municipalidades de acogida y del sector privado. Sin embargo, hemos visto que los retos persisten. ¿Qué podemos hacer para ello? Necesitamos, por lo tanto, de un enfoque regional coordinado y colaborativo. Hemos visto que no se puede actuar de manera aislada, necesitamos de la comunión de todos nuestros esfuerzos, y este enfoque regional, coordinado y colaborativo tiene que estar basado en los principios de cooperación, de solidaridad y responsabilidad compartida. Asimismo, necesitamos, por lo tanto, que haya una acción conjunta y coordinada que aborde tanto las causas del desplazamiento, mitigación de riesgos, como las necesidades inmediatas de las personas afectadas, con ese enfoque de derechos humanos para evitar que la movilidad irregular y peligrosa deje de ser la única opción viable. Se necesita, por lo tanto, un abordaje asimismo integral y un abordaje en las que se incluyen las necesidades diferenciadas de las distintas categorías que se involucran en tales movimientos, y para ellos debemos de ver cómo podemos hacer. En este caso entendemos que el fortalecimiento de los mecanismos globales como el Pacto Mundial de Refugiados, el Pacto Mundial de Migrantes, asimismo como los mecanismos regionales de coordinación siguen siendo cruciales para avanzar conjuntamente en cuanto a aliviar la presión de los sistemas nacionales, mitigar los riesgos de protección y promover mayor estabilidad en las comunidades. La región ha visto, por lo tanto, cómo se puede demostrar que ese enfoque integral y coordinado y estratégico puede asimismo ser útil en cuanto a los mecanismos de coordinación regional existentes, de responsabilidad compartida y asimismo de movilidad de recursos y la comunidad internacional, como ellos pueden ser el MIRS que tenemos en la región, que es la implementación regional del Pacto Mundial de Refugiados, el proceso de Quito, que está con ustedes presente hoy, asimismo, por ejemplo, la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que puede asimismo representar un marco integral. Sin embargo, esa coordinación y complementariedad de estos procesos regionales de protección necesitan también de una complementariedad con otros procesos regionales que son, por ejemplo, gobernanza migratoria, como puede ser las conferencias regionales sobre la migración, asimismo otros sistemas de integración regionales como puede ser el SICA, MERCOSUR o el CARICOM aquí mencionado. Sin embargo, la labor importante y fundamental de la Organización de Estados Americanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus principios interamericanos de movilidad humana son cruciales para este apoyo. Por lo tanto, para nosotros tenemos dos oportunidades delante de nosotros, que puede ser el Foro Mundial de Refugiados del año 2023, en diciembre, que pueda dar una oportunidad para reafirmar los compromisos del Pacto Mundial de Refugiados, la complementariedad con el Pacto Mundial de Migrantes, asimismo presentar nuevos compromisos y visibilizar lo que está haciendo en la región. La conmemoración de los 40 años de Cartagena el año que viene, y asimismo como el Pacto de Brasil, diseñar nos puede dar lugar a diseñar una hoja de ruta para los próximos 10 años. Por lo tanto, como finalidad, debemos trabajar juntos para promover una movilidad segura, así como para el acceso a una protección efectiva y soluciones sostenibles que incluyan a todos los actores,
a los sectores de desarrollo, instituciones financieras internacionales y regionales, la comunidad internacional, las propias comunidades de acogida, así como las personas desplazadas, los organismos regionales, los procesos regionales y la sociedad civil. Con lo cual, termino, el ACNUR queda, por lo tanto, plenamente comprometido a sumarse a estos esfuerzos, a continuar colaborando con todos ustedes para que en todas las fases del desplazamiento y promover soluciones duraderas para frenar estos movimientos y, por tanto, proteger a las personas que están parte de ellos y a las comunidades de acogida. Muchísimas gracias. Thank you very much. Ambassador Pedro Hernandez, please, could you make your submissions and could you keep within the allotted time? Thank you. Muy buenos días. Nosotros como presidencia pro tempore del proceso de Quito nos vamos a referir al énfasis en derechos humanos y podemos señalar que el proceso de Quito es un espacio técnico intergubernamental que busca desarrollar propuestas, intercambiar buenas prácticas y realizar el seguimiento a problemáticas comunes para desarrollar una respuesta articulada frente a la situación de movilidad humana en la región. Nosotros buscamos dentro del PDQ una movilidad segura, ordenada y regular de los migrantes y refugiados de los diferentes países de América Latina y otras partes del mundo también. Buscamos también robustecer el proceso de Quito como un espacio técnico de coordinación regional desde un enfoque de democratización del proceso, fomentando la incorporación formal de actores de la sociedad civil y la coordinación con otros espacios regionales para evitar la duplicación de esfuerzos. Se busca apertar en la construcción de un nuevo relato migratorio, punto que para nosotros es muy importante, hacia una perspectiva que destaque el aporte de la movilidad humana al desarrollo sostenible de los países de destino, basado en la información, la integración, la protección de los derechos humanos y la inclusión de las comunidades de acogida como sujetos de acción para la respuesta migratoria. Por lo tanto, la presidencia pro tempore de Chile de la novena ronda del proceso de Quito se sustentará en los siguientes principios: solidaridad internacional, fortalecimiento de la cooperación regional e internacional, defensa, protección y promoción de los derechos humanos, responsabilidad compartida y la consolidación del multilateralismo. También tenemos que señalar que se han tomado en cuenta dimensiones de acciones en el proceso de Quito. Una de ellas es el desarrollo sostenible de las comunidades locales, inserción socioeconómica, regularidad migratoria y regímenes de permanencia y residencia, el enfoque de protección y acceso a derechos, la cooperación internacional y regional para el sistema de proceso de Quito y sus países miembros. En cuanto a la regularidad migratoria y regímenes de permanencia y residencia, podemos señalar que se sustenta en que la regularidad es fundamental para alcanzar un proceso de integración sostenible y acceso a derechos en las sociedades de destino. También señalar que se plantea esta dimensión de acción a fin de contribuir a una gestión humana segura, ordenada y regular de la movilidad humana en la región, abordando de manera coordinada delitos migratorios y promoviendo procedimientos que respeten los derechos humanos. El enfoque de protección y acceso a derechos humanos busca respetar y hacer efectivo los derechos humanos, sociales y las libertades fundamentales
de las personas en movilidad humana. También señalar que se está trabajando en intensificar la coordinación regional en materia de derechos humanos de las personas migrantes. En cuanto a la militarización de la macrozona norte de Chile, el objetivo es combatir a las bandas de trata y tráfico de personas, priorizando el ingreso por pasos habilitados. De hecho, en este momento, autoridades de nuestro país están trabajando en el norte con las autoridades de Bolivia. Muchas gracias. Thank you so very much, Mr. Ambassador, staying within time. I now happily call on Silade, Representative Manzuma Sosa, to make her presentation in 5 minutes. Thank you. Zulma? Hello? Thank you, Margaret. Sí. Sí, sí. Aquí estoy. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Yes. Gracias. Bueno, agradezco la invitación para participar en este evento y les transmito el saludo del director del CELADE, División de Población de la CEPAL, Simone Cecchini. Para la CEPAL es fundamental impulsar y promover políticas públicas basadas en evidencia con enfoque de derechos humanos y que ponga a las personas en el centro de dichas políticas. En este marco, y en lo que refiere a las personas migrantes, es esencial generar las condiciones para que puedan contribuir con sus capacidades y todo su potencial al desarrollo de los países de acogida, así como los de origen, garantizando a la vez su seguridad, dignidad y el respeto de sus derechos durante todo el proceso migratorio. En este marco, la CEPAL acompaña el activo papel de la región en los debates y acuerdos mundiales y regionales, contribuyendo a la incorporación de objetivos y metas relacionados con la migración en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la adopción en 2018 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que reconoce la importancia de la dimensión regional en la migración internacional y la necesidad de cooperación. Asimismo, colidera con la OIM el proceso de seguimiento de la implementación regional del Pacto por medio de la Red Regional de Migraciones. En ese marco, se preparó el primer informe de revisión regional del pacto y se participó en el Foro de Examen de la Migración Internacional, el FEMI, del 2022, en representación de las demás comisiones regionales de las Naciones Unidas. En seguimiento al compromiso contraído ante el FEMI, justamente la red regional organiza para el próximo 8 de agosto el primer conversatorio de mecanismo de diálogo permanente de la sociedad civil con gobiernos de América Latina y el Caribe para reflexionar sobre la implementación del Pacto Mundial y las recomendaciones y hallazgos del FEMI cristalizados en la Declaración de Progreso. También la CEPAL colidera con OIM, ACNUR y UNICEF la coalición temática sobre movilidad humana, en la cual se interactúa con otras agencias del sistema con el fin de proveer asistencia técnica a los equipos de las Naciones Unidas en los países y a los coordinadores residentes a abordar los retos de la movilidad humana en la región. Asimismo, a nivel regional, en su calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, la CEPAL promueve la implementación y el seguimiento de las medidas prioritarias del capítulo F del Consenso de Montevideo del 2013 sobre migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, y participa además como observador desde su fundación en los foros intergubernamentales subregionales,
la Conferencia Regional sobre Migración, la CRM, y la Conferencia Suramericana para Migraciones, CSM, contribuyendo técnicamente y compartiendo buenas prácticas para lograr una mejor gestión de la migración. A pesar de los avances logrados, la comunidad internacional sigue rezagada en la respuesta a los desafíos que plantean los procesos migratorios actuales. Una de las dificultades tiene que ver con la falta de datos actualizados, desglosados, comparables y disponibles sobre la migración internacional. En esta materia, la CEPAL está promoviendo la generación de evidencia que sustente una narrativa y un enfoque afirmativo, que encare la discriminación y los prejuicios y reconozca, facilite y promueva las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible, así como al diseño de políticas públicas más inclusivas de las personas migrantes y una mejor gestión migratoria. En particular, en el último bienio, la CEPAL ha generado evidencias sobre las contribuciones de las personas migrantes al desarrollo sostenible, tanto cuantitativa, visibilizando los aportes de la migración al Producto Interno Bruto y a la dinámica demográfica en contextos de rápido envejecimiento, así como datos cualitativos en el plano del enriquecimiento de la cultura. Sin embargo, y aún con todas las contribuciones que realizan las personas migrantes al desarrollo de los países de acogida y de origen, siguen existiendo grandes desafíos para la gobernabilidad y para la protección de sus derechos. La irregularidad migratoria y la informalidad laboral, así como la discriminación, la violencia, la explotación y la xenofobia presentes en la región, perpetúan las condiciones de vulnerabilidad y dificultan la inclusión social de las personas migrantes. En ese marco, nuestro mensaje desde la CEPAL es que es hora de cambiar la narrativa y el discurso público sobre la migración basada en evidencias e incorporando una mirada intercultural respetuosa de los derechos humanos para enfrentar decisivamente a los discursos de odio, violencia, intolerancia y rechazo de la migración. Muchas gracias. Thank you so very much. We'll now come to the Inter-American Commission itself and members of the panel. And I invite, we are to have 20 minutes, but we have trespassed on that. So with the acquiescence of my colleagues, I ask that we try to do it in 15 minutes if we can. And so I invite the second vice president, Roberta Clark, to comment. Thank you very much. Just a brief comment because I would like to leave time for the rapporteur, Commissioner Hernandez, who deals with human mobility. But I think, of course, it's such a conundrum. As we all speak in, I think we all understand the complexity that we are confronting. One of you, I believe it was Maria, you spoke about the without precedent levels of forced displacement and human mobility, and that is exactly right. Of course, sort of the technology of now, the transportation of now makes that possible, but there are deep structural reasons, the democracy crises in several of our countries, poverty, unemployment, corruption, insecurity, violence, and increasingly climate change impacts as people have to leave to get to safety. So these are, in fact, global political economy issues. And the solutions lie in that relationship. The causation lies in that asymmetrical power relationship that you all spoke about in relation to how countries relate to each other, certainly in this region and everywhere. So we know that the solution, or we get come closer to the solution of the structural issues through multilateralism and through a commitment to equality within countries and between countries. And I think that is the political challenge of this migration issue. Countries do have real issues in containing or responding to that, what you call the influx of persons, but
we seek to get them to address those challenges with their best humanity, understanding these as humanitarian crises. So I just really want to acknowledge what I've heard you all say and acknowledge the dilemma that it is, and that I think many of the recommendations that you have made here, I think are recommendations that the commission should follow. If there's any time, I would like to ask the representative from the Caribbean Center for Human Rights to speak a little bit more to the concrete human rights challenges beyond human trafficking that she's observing in the country that she's speaking from. But if there's time for that, thank you very much, Commissioner. Thank you. If there's no time, perhaps she could submit something in writing. I now invite my brother, Commissioner Joel Hernandez, who is the Rapporteur for Persons in Mobility, to intervene. Gracias, gracias, Presidenta. Saludo con mucho afecto a las personas participantes en esta audiencia. Muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil por haber acudido a esta invitación, y ha resultado sumamente importante también escuchar a las representaciones de las organizaciones internacionales que trabajan en nuestro continente sobre el tema migrantes. Estamos ante un dilema, como decía mi compañera, mi colega, la comisionada Roberta Clá. En la región estamos observando un movimiento migratorio sin precedentes que se viene dando a lo largo de varios años. No voy a repetir aquí el diagnóstico que de manera acertada han hecho ustedes, pero sí quisiera destacar la dimensión de este tema. Y como bien lo decía Alberto Brunori, recordando el Pacto Mundial de Migración, ningún Estado puede abordar este tema en solitario. Y creo que aquí hay que destacar los ingentes esfuerzos que se han hecho para atender los flujos migratorios mixtos en nuestra región. Me da mucho gusto aquí la presencia del embajador Pedro Hernández, Secretaría Pro Tempore del proceso de Quito, porque es en el proceso de Quito en donde se han atendido precisamente el flujo de migración venezolana, que, tenemos que decirlo, ha desbordado absolutamente a todos los países y sigue desbordándolo en un flujo que no alcanzamos a ver. Yo quisiera aquí señalar tres cosas. Primero, los avances; segundo, los desafíos; y tercero, lo que puede hacer la Comisión. Me parece muy importante los avances registrados a nivel multilateral para establecer los principios de gobernanza de la migración, desde el Pacto Mundial de Migración, el Pacto Mundial de Refugiados, y más recientemente hay que destacar la importancia de la Declaración de Los Ángeles como la expresión política más reciente sobre migración en nuestra región. A esto se ha sumado una institucionalidad que está dando seguimiento a los compromisos de estos acuerdos: MIRPS, Conferencia Regional de Migración, Conferencia Sudamericana, como aquí ya se ha mencionado. Pero también creo que es importante aquí destacar en los avances el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que hoy se encuentra, yo creo, en una fase bastante consolidada. No cabe ninguna duda sobre la vigencia de muchas de estas disposiciones. Sin embargo, hay desafíos, como aquí bien se han expresado. Y uno que me parece muy importante, lo decía Zulma Sosa de CEPAL: tenemos que empezar por cambiar la narrativa. Tenemos que empezar por cambiar la narrativa para que exista a nivel de estados, pero también al interior de ellos, un pleno reconocimiento a la contribución que hacen las migraciones al propio desarrollo económico. Más importante, se dijo aquí también, es atender las causas raíz de la migración. Las causas raíz de la migración, como decía Mabel Cobos, que no necesariamente tienen que verse de una manera aislada, sino a través de un proceso duradero. Yo aquí quiero señalar este reconocimiento que hicieron 20 estados de la región en la Declaración de Los Ángeles, en donde precisamente se aborda la importancia de atender las causas raíz de la migración. Necesariamente, como lo dice la Declaración de Los Ángeles, la migración debe ser, a final de cuentas, una decisión libre e informada, y no una decisión forzar.
El otro desafío que tenemos es avanzar a, como nos decía María Vances del Rey, a un enfoque regional, coordinado y colaborativo. Solamente es posible atender la migración en nuestra región si se hace a partir de un enfoque de responsabilidad compartida pero diferenciada. Cuando nosotros vemos cómo en esta enorme cadena que forma la migración, los países, atendiendo a sus propios intereses nacionales, a sus propias realidades, van solamente atendiendo una parte de la migración, entonces la gobernanza se hace fragmentada y no existe entonces una visión de conjunto. Y es ahí donde falta un mayor impulso político. Cierro señalando el rol de la Comisión. El primero y más importante, y por eso esta audiencia es fundamental, es el de llevar a cabo el monitoreo de la situación de los derechos de las personas migrantes en nuestra región. Eso es consustancial a una de nuestras principales atribuciones. Pero el segundo es contribuir al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí aprovecho para hacer mención de un documento fundamental elaborado por la Relatoría de Derechos de los Migrantes, que son los principios interamericanos sobre los derechos de todas las personas en movilidad del 2019, que es para nosotros un instrumento fundamental. Es un instrumento de avanzada que establece ahí cuál es el estado del arte en materia de derecho internacional de los derechos de los migrantes. Pero no basta haber adoptado este documento 2019, no basta que se encuentre en nuestra página de internet. Es muy importante poder acercar estos principios a todos los actores relevantes. Y hemos tomado debida nota de los procesos en curso, el proceso de finales de año sobre la revisión del plan de refugiados, igualmente la próxima conferencia que se va a realizar para conmemorar la Declaración de Cartagena. Hay distintos espacios en donde la Comisión se pone a su disposición para difundir estos estándares interamericanos en materia migratoria. Un comercial, y ahora sí cierro, Presidenta. La Comisión está en este momento concluyendo un informe regional sobre migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, y donde vamos a reflejar muchas de las cosas que aquí se han destacado. Y segundo, no me toca a mí decirlo, pero lo hará seguramente Soledad, la importancia de un informe sobre derechos económicos y sociales de las personas migrantes. Gracias. Thank you so much, Commissioner Hernandez. I now invite Commissioner Strado Vallon to make his interventions. Thank you. Muchas gracias, Presidenta. Yo de manera muy concreta quiero reiterar el agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y al representante de Naciones Unidas por los comentarios que hoy han dado en esta audiencia, muy importantes para la labor que tenemos, y me voy a referir al aspecto de los desafíos, y en la parte de los desafíos retomar un aspecto que se ha mencionado, y es cómo dentro de la labor de la Comisión podemos nosotros visibilizar también las causas que están originando pues éxodos masivos que están habiendo de altísima gravedad en diferentes países y una movilidad en la región. Particularmente yo soy relator de Haití, soy relator de Cuba. Hay un éxodo de personas sin precedentes por una crisis política, por ausencia de democracia, por una crisis económica, y no digamos lo que ocurre en Venezuela. Y a eso se une una inestabilidad tanto económica como política de la región, y ahí hay unas causas respecto de las cuales, pues sin duda alguna, la Comisión en su visión holística es importante que visibilice, que mencione, porque los países quedan desbordados por caravanas de migrantes, de miles de personas que no hay infraestructura
posible en algunos estados de poderlas atender o recibir. Ni la infraestructura física ni los recursos, y hay un enorme desafío de cómo afrontar ese, digamos, esas enormes caravanas de migrantes, muchas de ellas en un drama humano, con niños no acompañados que recorren o la ruta del Darién o recorren gravísimos tramos en esa ruta de migrantes. Sin duda alguna, la voz de la Comisión tiene que ser muy potente en ese sentido, y creo que los comentarios que ustedes han dado son muy importantes para que nosotros vayamos sumando al trabajo que ya se viene haciendo. Muchísimas gracias. Thank you very much, my brother Rallon. I now invite the special rapporteur. Oh, I'm sorry. I see that our executive secretary did come. Do you wish to make a comment? Executive Secretary, please keep an eye on the clock. We need to hear from the Special Rapporteur. Thank you. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas las participantes de esta audiencia. Es un lujo tener una audiencia con esta calidad de información y con esta visión regional y subregional tan ordenada. Yo solamente quisiera hacer una pregunta, si hay oportunidad para responderla ahora, muy bien, sino después en nuestras conversaciones bilaterales. Quisiera saber si ustedes han identificado buenas prácticas de relaciones subregionales entre los países, más allá de situaciones concretas que pasan en momentos muy específicos, si hay alguna buena práctica sistematizada que nos ayude a mirar hacia ahí, también de cara al mandato de cooperación técnica que tiene la Comisión, mirar esas buenas prácticas para replicarlas o comentarlas con otros estados. Gracias, Presidenta. Thank you very much, Executive Secretary. Now, Soledad García Munoz, please, Special Rapporteur, I invite you now to speak. Thank you so much. Thank you, Madam President. Buenos días a todas y a todos. Realmente un placer participar en esta audiencia junto con la Comisión. Como ya lo señalaba el comisionado relator de movilidad humana, estamos trabajando ya por concluir un informe sobre precisamente pobreza, desigualdad y cambio climático en Centroamérica y México en el contexto de la movilidad humana, también con la intención de aportar en estrecha coordinación con la relatoría. Excuse me, Soledad, I have to give you a bit of extra time. I know you will be concise, but you do have some extra time. Thank you. Oh, sorry, voy a terminar muy rápido, solamente para preguntarle si tienen alguna consideración, alguna recomendación específica en torno a esto que se ha venido hablando en la audiencia sobre las causas y de qué manera también estos procesos pueden contribuir en ese análisis de causas y operar sobre las mismas en lo que tiene que ver con los DESCA. Muchísimas gracias, Presidenta. Thank you very much for your understanding, Soledad. Unfortunately, it would have been good to hear you in greater detail, but as usual, time. I will not make any comments for myself at this time, because this is the first meeting of the day, so we are really in a crunch as far as time goes. Now, additional comments by the participants. This is as a group. The civil society has 7 minutes. And the international organizations also have 7 minutes, and that's it. So please keep your eyes on the clock. Go to it, civil society. Thank you. Muchísimas gracias, señora presidenta. Desde Amnistía Internacional queremos hacer un petitorio a la Comisión Interamericana, en particular, dadas las noticias que comentaba el comisionado Joel Hernández en relación a un informe. Entonces, en ese sentido, quisiéramos que en este informe que se estén preparando y también en los próximos informes que vaya a preparar la Comisión Interamericana,
sobre la temática de personas refugiadas y solicitantes de asilo, que la CIDH exhorta a los estados a recordar sus obligaciones de garantizar que las personas con necesidad de protección internacional tengan acceso al territorio y a los procedimientos disponibles y efectivos para el reconocimiento de la condición de refugiado sin discriminación, ya que se les rechace en la frontera de en la frontera en vulneración al principio de no devolución. De igual forma, instamos a la Comisión Interamericana que llame a los estados de las Américas en que a cualquier medida adoptada en materia de política migratoria sea diseñada en consonancia y con el análisis y las necesidades de protección internacional y de derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Dichas medidas deben guiarse por los principios de cooperación internacional entre los estados y la coordinación entre los mismos para preservar los espacios de protección. Únicamente y muchas gracias. Muchas gracias. Quisiéramos, en respuesta a la consulta de la secretaria ejecutiva, la señora Tania, como ejemplo de buenas prácticas, tal vez mencionar la experiencia de América del Sur en el marco del acuerdo de residencia Mercosur, que como expusimos en la presentación y como les haremos llegar información ampliada en los próximos días, es una experiencia de coordinación regional de alternativas migratorias permanentes, estables, accesibles, que le permiten a la población dentro de la región desplazarse entre los Estados miembros y acceder a una regularidad con garantías de protección de derechos y con facilidades para acceder a los territorios de manera regular. Creemos que ese es un modelo que es viable replicar o al menos revisar en términos de buena práctica y que quisiéramos resaltar como un ejemplo de coordinación que lleva ya 20 años de permanencia en nuestra región y que lamentablemente se ve amenazado por los avances de los procesos más regresivos. Así que nuestra recomendación es retomar las buenas prácticas del sistema del Mercosur y les haremos llegar más información al respecto a la brevedad. Gracias. En seguimiento, solo para agregar, creemos que es importante notar que la Declaración de Los Ángeles y los esfuerzos siguientes requieren que exista información transparente en donde se entienda cómo se están implementando estas buenas voluntades manifestadas por los estados. En ese sentido, vemos con preocupación que a veces el principio de responsabilidades compartidas y diferenciadas se traduce en el utilizar cargas concretas de números de personas que van a ser recibidos en un país o en otro, con la falta de información clara y que restringen en cierta medida el acceso a la protección internacional. Anyone else? Yes, I would just like to quickly add, I mean, in Trinidad and Tobago, the context is quite different, which is what I wanted to emphasize here at this presentation. The government is not sensitive, you know, to or it's its international obligations. However, I would like to urge the commission to find ways to engage more with the government of Trinidad and Tobago, to find ways to encourage the government of Trinidad and Tobago to sign on to the LA Declaration. And also, there is in terms of regional mechanisms or regional approach, and in terms of responsibility sharing, there are models that were implemented in Eastern Europe that might work in Trinidad and Tobago in the Caribbean region, humanitarian transfer programs. So that's something I can share more details on in my follow-up submission, and it might work in Trinidad and Tobago because we cannot do it alone. We're a very small country, and it's overwhelming, and we're seeing as a consequence of that too many human rights violations. Thank you very much. Next. Muchas gracias. Yo solo añadiría a lo que han expuesto los colegas que las recientes políticas migratorias y la desinformación asociada a ellas crean un escenario de incertidumbre, lo que a su vez pues, genera la propagación de rumores y empuja a las personas a exponerse incluso a mayores riesgos. Entonces, la incertidumbre sobre la situación migratoria, por ejemplo, con los mencionados centros de movilidad segura o la detención prolongada en condiciones inhumanas y las políticas restrictivas constituyen importantes fuentes de angustia entre las personas. Entonces, en este contexto, el acceso a información veraz, actualizada y clara sobre las políticas, así como sobre dónde y cómo obtener asistencia, desempeñan un papel fundamental para su afrontamiento al facilitar procesos de toma de decisión informadas. Gracias. Yes, very quickly. Next.
Maria, are you speaking? Yes, no, thank you very much, Madam President. I thought it was just the civil society. Oh, so thank I you very- beg your pardon. My fault. I thought I just saw your hand up, and that's the thing. And then, Denise, could you put your hand down, please? No more from civil society. That's it? Okay. Then we move to Human Rights International organizations. So where have you gone, Christina? Yes, Christina, you wanted to speak. Did you? Who was it who wanted to speak just now? I've lost them. Yes, Madam Chair, this is my eyes are not good, so I tend to not see what's going on too well. Yes, please go on. Thank you very much, Madam Chair, and my apologies for having been over time in my previous presentation. Just very quickly from the UNHCR, just maybe perhaps just to go into two areas that I think is very key. Our cooperation with the Inter-American Commission of Human Rights, with which we have an agreement, is crucial to us. So I think one of the areas that we will really join the efforts from the other participants today is about following up the implementation of the Inter-American principles on human mobility. I think that's very key. I think one of the reports that is going to be coming out from the Central America will be specifically key in quanto advocacy, key messages for the governments, and particularly on the way to the preparations for the Global Refugee Forum in 2023. And then, of course, we will continue to cooperate with the Commission in the preparations for the anniversary of the Cartagena Declaration. But I think evidence and advocacy could be very key in looking at what will be the messages to be given to the international organizations, the civil society, to the states, and actors like the development actors or the international financial institutions and the private sector. I think that's for us very key. Secondly, I think it's important perhaps to reflect upon the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. I think our colleague from the Office of the High Commissioner for Human Rights have already alluded to that. I think it's a key instrument that I think we should be able to utilize that as an advocacy message for the country and the states, and to remind them of the obligations and that effect. I think it's very important, and particularly also looking at the how the states are actually complementing and also implementing the obligations under international law and the regional standards on protection when it comes to persons of concern to UNHCR. So I think that framework can, I think, be another useful tool when it comes to the implementation of the Inter-American standards of human rights and international standards. And the last thing is about what will be the areas in which UNHCR could actually be able to assist together collaboratively with you. I think for us, it's very important to continue working on the strengthening of the asylum system, as well as other legal stay arrangements with protection standards, as well as the complementary admission, pathways of admission to states, as well as, for instance, it has been mentioned, looking about the stabilization of local communities and the persons which are actually displaced, as well as the fighting against disinformation or disinformation.